¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle el informe por COVID-19 aquí en territorio oaxaqueño. Queremos saludar a los medios de comunicación que ya se ponen en contacto con nosotros y también a usted que nos acompaña en Televisión Digital por el 9.1 en frecuencias radiofónicas y también a través de nuestras plataformas digitales oficiales. En esta noche también agradecemos por tan importante labor de comunicar a mi compañero Yolis Lamancárcova en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Queremos recordarles un ejercicio que encabeza el gobierno del estado de Oaxaca y que coordina con los servicios de salud del estado. También saludamos y ahora cedemos la palabra al doctor José Ramón Pintor Sil. Él es jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, Diana. Buenas noches al auditorio. Eh, me voy a permitir, como eh, en esta ocasión, brindar a ustedes el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en este día 8 de diciembre del año 2020. En el panorama nacional se tienen registrados un millón... 193,255 mil casos confirmados por esta enfermedad y un total de 110,874 defunciones. En cuanto al panorama estatal, en el estado de Oaxaca se tienen registrados 40,269 casos notificados, de los cuales 25,354 están confirmados. Y se tienen registradas 1.979 defunciones. Por jurisdicción sanitaria. El panorama jurisdiccional en la jurisdicción sanitaria número uno, existen 17.169 casos eh, confirmados, registrados, con 1.006 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, región del Istmo. Hay un total de 2.341 casos confirmados y 322 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3 de la región Tustepec existen 1.896 casos confirmados y 279 defunciones registradas. Para la jurisdicción sanitaria número cuatro Costa, 1.300 casos confirmados y 126 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 5, región Misteca, 1.856 casos confirmados y 176 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 6, región Sierra, 792 casos confirmados con 70 defunciones. En cuanto a los casos positivos por municipio, hay 203 casos nuevos en 56 municipios. Resaltan de estos que en el municipio de Oaxaca de Juárez existen 46 casos nuevos, en el municipio de Santa Lucía del Camino, 35, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, 13, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 8, y en la heroica ciudad de Oaxaca de León, 7. En cuanto a los casos confirmados, por grupos de edad. De los 25,354 casos confirmados, el grupo de edad de 25 a 44 años tiene registrados 11,483 casos ocupando el primer lugar. El grupo de edad de 50 a 59 años, 4,100 casos registrados, confirmados. Y el grupo de edad mayores de 65 años, 3,320

En cuanto a los casos confirmados por institución, los servicios de salud de Oaxaca tienen registrados 17.675 casos, el IMSS tiene registrados 4.195, ISTE 1.522, IMSS Bienestar 1.031, SEDENA 358, Secretaría de Marina 198, PEMEX 186 y otras instancias de salud 189. En cuanto al personal de salud confirmado, médicos y médicas 1010, enfermeras o enfermeros 1299 y otro personal de salud afín 1068. En cuanto a los casos activos, los casos activos por jurisdicción sanitaria el registro mayor lo tiene la jurisdicción sanitaria número 1, con 585, la jurisdicción sanitaria número 2, con 16, la jurisdicción sanitaria número 3, 15 casos activos, la jurisdicción sanitaria número 4, 27 casos activos, la jurisdicción sanitaria número 5, 42, la jurisdicción sanitaria número 6, 28, para un total de 713 casos activos. En cuanto al total de defunciones, en el registro de 1979 defunciones, eh, se resalta que el grupo de edad mayores de 65 años, con 910 defunciones, ocupa el primer lugar, el grupo de 50 a 59 años, con 452 defunciones, el segundo lugar, y el grupo de 60 a 64 años, con 288 defunciones registradas. Las enfermedades asociadas a COVID-19 son diabetes, se ha encontrado el 40%, hipertensión arterial, el 37.8%, obesidad, el 23.6%, y con insuficiencia renal, el 6.7%. Del total de defunciones por sexo, hay registradas 674 en mujeres que representan el 34% y 1.305 en varones que representan el 66%. En cuanto a la ocupación hospitalaria, el porcentaje de camas ocupadas es de 34.4%, sin ventilador el 39% y con ventilador el 26.8%. Hasta aquí el panorama epidemiológico por COVID-19. Muchas gracias. Doctor José Ramón Pintorcir, muchas gracias en esta noche por esta información que sabemos siempre es útil para las y los oaxaqueños. Las y los invitamos también a, por favor, no bajar la guardia, seguir todas las medidas sanitarias para evitar más contagios en Oaxaca. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias a usted por habernos acompañado. Le deseamos una excelente noche.